Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Caro Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión con el motivo del Día del Niño. Esto es una fecha muy importante, ya sabrán todos los presentes. Hoy es el Día del Niño, entonces, antes que nada, mi más sincera felicitación a todos, a todas las niñas que están, pues, festejando este día. Este día para nosotros es muy, muy especial porque vamos a tener la transmisión, en esta transmisión, a dos invitados muy especiales. Son dos niños, son hijos de maestras de la Facultad de Filosofía y Letras, con las cuales yo estoy muy agradecida porque, vaya, ellas fueron mis maestras durante la carrera. Y sin más, les presento a Lucas Santiago, que es hijo de la maestra Heidi Alicia Rivas Lara. Y les presento a Ángela, ella es hija de la maestra Iracema Mora. Vamos a empezar con un par de preguntas para los chicos. Les voy a pedir, por favor, si pueden activar su micrófono. Voy a empezar con Lucas. Lucas, ¿qué edad tienes? 11 años. 11 añitos, muy bien. ¿En qué grado de la escuela estás? Sexto. Bien. ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tus Dibujar. ratitos libres? ¿No te escucho? Dibujar. Dibujar. ¿Qué te gusta dibujar? Pues no sé, lo que se me viene a la mente. Oh, qué bonito. Ángela, dime, ¿qué edad tienes? Tengo 12. 12 añotes, muy bien. ¿Y en qué grado de la escuela estás? Estoy en sexto. También, ah, mira, qué casualidad. ¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Pues a mí me gusta leer, voy a clases de tenis, hago belly dance. También me gusta mucho pintar. ¿En serio? ¿Qué te gusta pintar? Pues ahorita estoy en un curso y me están enseñando a hacer retratos. Oh, qué padre. A mí también me gusta dibujar. De hecho, estoy pensando seriamente en abrir un pequeño taller de dibujo. Entonces, ahí podemos estar en contacto. Guiño, guiño. Muy bien. Ahora sí, vamos a las preguntas un poquito más interesantes. Díganme, para ustedes, ¿qué es la filosofía? Lucas, si quieres empezar. Pues la filosofía yo creo que es pues la verdad no sé muy bien qué es la filosofía, pero Te pusiste un poquito nervioso. No te preocupes, yo comprendo qué es esto de la transmisión en vivo, ¿no? Tú tranquilo. Ángela, si gustas participar. Sí. Bueno, para mí la filosofía es cuestionar tus creencias, porque muchas veces lo que nosotros creemos es porque otras personas nos han dicho que debemos creer esas cosas y que así se debe ser, pero para mí la filosofía te permite preguntarte si esas cosas están bien o mal, y tomar tus propias decisiones sobre esas cosas, pero pues de manera responsable. Muy bien. ¿Tú qué opinas al respecto, Lucas? ¿Crees Pues que sea correcto lo que dice Ángela? digo que sí. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que les gusta más de esto de la filosofía, el trabajo que hacen sus mamás? Se hacen preguntas de algunas cosas, de existencias de algunas cosas, si esto está bien o esto está mal. Hablan de algunos hechos, eso me gusta mucho. Muy bien.
Ángela. Bueno, a mí me gusta mucho porque cuando estoy escuchando las clases de mamá, se me hace muy divertido lo que ella habla. Son cosas que no hablan en mi escuela. A mí no me gustan las clases que me dan, son muy aburridas. En cambio, las que da mamá son más divertidas, pero igual yo sé que las de la escuela me ayudan a entender, ¿no? Perdón, mi hermanita está gritando. Pero sí, a mí lo que me gusta es que te permite pensar cosas que, preguntarte cosas que realmente son importantes para ti y a ti te gustan. Muy bien, sí, créeme, yo doy fe y legalidad de lo divertidas que son las clases con tu mamá. Digo, fui alumna de ella. Chicos, ¿ustedes qué me podrían decir? ¿Para qué sirve filosofar? Para preguntarte, si lo voy a volver a repetir, para preguntarte si esto está bien o esto está mal, si lo que tú piensas está bien o si o si lo que las otras personas, lo que piensan es correcto, es aceptable. Muy bien. Ajá, como dice Lucas, cuestionarte lo que te han dicho que está bien o lo que está mal y, ajá, cuestionarte lo que hay a tu alrededor para que tú decidas si eso está bien y ya poder seguir tu camino conforme a lo que respondiste. Si está bien. Muy bien, sí, pues tienen toda la razón. La filosofía para muchos, todavía no les queda muy claro para qué sirve, pero, o sea, es la respuesta más básica que nosotros podemos dar. Bueno, una como filósofa, yo porque soy licenciada en filosofía, lo que les puedo decir, la filosofía es una, es ese no sé qué, qué sé yo, que nos permite poder pensar, poder razonar, poder preguntarnos cosas, pero preguntarnos cosas con sentido. Muy bien, chicos. Además del trabajo que hacen sus mamás, de aquellas que son filósofas hechas y derechas, ¿ustedes conocieron o tuvieron algún otro acercamiento con la filosofía? ¿Cómo fue ese darse cuenta de la filosofía para ustedes dos? Pues una de mi mamá y otra de algunos libros que he leído. Yo principalmente por mi mamá y ya después de escucharla, pues empecé a buscar videos en YouTube y a también libros, ajá. Pues ahí se me empezó a hacer más interesante y ahí ya le empecé a preguntar más a mamá. A ver, ¿y como qué libro tú te diste cuenta o tomaste para conocer un poquito más de filosofía? Recomiéndanos algún libro. Uno que se llama Ana y la verdad. Oh, muy bueno. Angie. Bueno, yo leo todos los libros que me regalan y a mí me gustó mucho el de Ana de las Tejas Verdes. Se me hizo un libro que te hace reflexionar mucho. Oh, muy bien. Entonces, También otro libro que me hizo pensar mucho es el del pan de la guerra, que te cuenta la historia de cómo se vive pues en guerra, ¿ja? Y los niños cómo sufren, y se me hizo algo muy bonito. okay. Oye, pues mira, excelente recomendación. Le recordamos a la gente que nos esté viendo en esta transmisión de Facebook Live, si tienen alguna pregunta para los chicos, me lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios y ahorita yo les voy a hacer las preguntas. ¿Va? Continuamos. Chicos, ustedes, en su muy, muy sincera opinión, ¿creen que la filosofía es solo un tema que deben de trabajar los adultos?
Pues yo diría que no, porque la, por ejemplo, pues la filosofía se basa en por las preguntas. Entonces, todos podemos preguntar. Entonces, para hacer la filosofía, pues no es necesario ser adulto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucas. No es necesario ser adulto para hacerte preguntas y de hecho, pues los niños nos estamos preguntando constantemente cosas como ¿para qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo es aquello? Y así, y algunos adultos pues piensan que ya lo saben todo y ya no se preguntan más cosas. En cambio, los niños siempre están en constante aprendizaje y preguntándose cada cosa que ven o que hacen. Muy bien. A ver, a lo mejor son un poquito repetitiva esta pregunta, pero es algo que a mí me fascina más. A mí me fascina tratar con niños, me gusta mucho platicar con ellos. Tengo tres sobrinos maravillosos, pero aquí les hago la cuestión a ustedes. ¿Los niños pueden hacer filosofía? ¿Los niños creen, bueno, ustedes? Como niños, vaya, ¿creen que los niños pueden generar contenido de filosofía para otros niños o en general? Yo digo que sí, solo que pues, sería un poquito complicado yo diría que sería un poquito complicado porque tienes que estar pensando muy seguido y pues tal vez algunos niños tengan otras cosas en mente y no puedan estar pensando específicamente en eso. Yo pienso que pues sí, pero que hay que preguntarnos cosas más importantes que las que nos preguntamos a veces porque de que ay, qué vamos a ver en la tele, pues no es una pregunta importante que va a definir algo. Entonces, pienso que hay que preguntarnos cosas más importantes para poder hacer filosofía, porque la filosofía se trata de preguntas que realmente son importantes. Muy bien. Y, por ejemplo, comentabas, Luca, es algo complicado porque los niños tienen otras cosas en qué pensar. Aquí ustedes, ¿cómo piensan que pudiéramos hacer que, o que se pudiera hacer que los niños se interesen más en la filosofía? Por ejemplo, mencionaba Ángela hace ratito, yo aprendí cosas porque leí libros o porque vi videos en YouTube. En este sentido, ¿ustedes creen que de la misma forma se puede hacer algo para que otros niños, inclusive sus compañeros de escuela, se interesen o se acerquen a la filosofía? No sé cómo responder eso. ¿Creen que las caricaturas o películas ayudarían a que los niños se interesaran más en la filosofía? Pues supongo que sí, porque hay que, para que se interesen, hay que hacer, por ejemplo, videos. Si a ellos les gusta ver videos, pues ponerle un video de filosofía. O si les gusta leer, pues un libro de filosofía para niños. O películas, o otras cosas. Sí, yo pienso que con caricaturas, porque algunas son muy divertidas y hay otras que aparte de que son divertidas, siempre te dejan como una enseñanza y te dejan pensando. Por ejemplo, yo vi la de, vi una serie en Netflix que se llama Annie con E, y está muy padre porque te enseña cómo vivía la gente antes. Y ella es una niña que por medio de la lectura, ella se imagina como muchas cosas y se está siempre cuestionando todo. Y bueno, también las princesas, ¿no? Por ejemplo, Mulan,
te deja así una enseñanza de, pues que no siempre tienes que seguir las creencias que te dicen tus padres que sigan. O también hay videos, a mí me gusta mucho Destripando la Historia, se me hacen unos youtubers muy padres porque te enseñan muchas historias. Me enseñan de mitología y aparte te enseñan muchas leyendas. Y cuando ves, por ejemplo, la de Anastasia, cuando ves la versión de Disney, se te hace súper diferente a la versión de la vida real, pero te deja pensando que siempre la versión de la vida real, aunque sea más trágica, es más interesante y ya sí. Sí, de hecho, aquí cabe, debo mencionar, yo también soy muy fan de Destripando la Historia y aparte te enseñan con dibujos, con caricaturas que empezaron, por así decirlo, con bolitas y palitos, pero le dieron el detalle porque metieron música, empiezan a cantar la historia. Entonces, es una manera muy práctica en uno, nos causa ruido la historia. Se nos graba porque nos gusta Porque es mucho música. la melodía, la música, y de alguna manera pues aprendemos la historia de otra forma. Entonces sí, like por esa página. Y pues no sé, ¿qué otros ejemplos les pudiéramos dar? Ah, algo que no se ha comentado, no sé si ustedes sepan, pero Ángela tiene su propio canal de YouTube donde el trabajo de ella es hacer filosofía. Ella explica qué es la filosofía, explica para qué sirve y están ahorita aquí en comentarios les dejo el like para que la sigan y también le empiecen a suscribirse y fomentemos más este proyecto que pues, fue una iniciativa primeramente de Angie. Si, no sé si nos quieres platicar un poquito más de tu canal. Bueno, sí, como ya dijiste, es un canal donde enseño filosofía a los niños de una manera pues, muy fácil para que puedan entenderla. Y ya vamos a sacar el próximo video. Solo falta grabar. Ya tenemos el guión, ya me lo sé, solo falta ir a grabarlo. Ah, mira, ¿y crees que nos puedas dar así un pequeño adelanto? ¿O es sorpresa? Es de la ciencia y la tecnología. Oh, no, pues estaremos muy pendientes del estreno y pues nos dejas picados, ¿verdad? Son temas que nos encantan a muchos, ciencia, tecnología y con el plus o ese toquecito que es la cereza en el pastel de la filosofía. Muy bien. Chicos, ¿qué más les quiero preguntar muchas cosas? Entonces, si tienen también ustedes preguntas entre ustedes, sería genial. No sé si quieres preguntarle algo a Lucas o Lucas, si le quieres preguntar algo a Ángela. Angie. Ay, no se me ocurre nada. A mí Es tampoco. que les comento, Ángela y Lucas se conocieron hace escasos 20 minutos, entonces están nerviosos, compréndanlos. Bien, o un mensaje que nos quieran dejar, chicos, a los que están viendo esta transmisión, algo que les quieran decir. Sí, Angie. Ah, ok. Bueno, pues que la filosofía pues, no es nada raro y es muy divertida y padre y fácil, no es algo tan complicado. Bueno, si te lo enseñan bien, ¿no? Les digo, yo me divierto más en las clases de mi mamá que en las clases de mi maestra. Perdón, maestra. Pero, o sea, yo sé que las clases de mi maestra me ayudan a entender las clases de mamá, pero sí, lo que les quiero decir es que pues no es nada raro y es muy padre y fácil de aprender. Y si conocen a alguien que le gusta o le interesa esto, pregúntenle y tal vez les pueda ayudar mucho.
Pues que no dejen de preguntarse de sus miedos, de sus preocupaciones, de sus sentimientos, de por qué quiero esto, por qué no necesito esto. Pues eso, que no dejen de preguntarse algunas cosas. Sí, de hecho es algo que siempre se nos ha inculcado a nosotros como filósofos, de que siempre pregúntate cosas. La filosofía es eso, es preguntarse cosas, ingeniarse cómo responder, pero claro, o sea, cómo responder de manera justificada. En este caso, los niños tienen esa genialidad de siempre preguntar. ¿Por qué sirve? ¿Por qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es así? ¿De por qué tiene que ser de este color? En fin, son preguntas que empezamos a hacer de manera muy casual, pero con el tiempo podemos ir desarrollándolo. El filósofo es eso, es un desarrollo constante para todo lo que nosotros podemos desempeñar. Chicos, ya sí. Sin más, por último, ¿dónde pueden acercarse las personas que nos están viendo si es que quieren, si tienen interés, si tienen curiosidad por saber más sobre la filosofía? ¿Ustedes a dónde los invitarían? ¿Qué películas les recomendarían? Ahorita Ángela nos estaba platicando de una serie en Netflix. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para todos los que nos interesa o los que les interesaría conocer más sobre estos temas? ¿Yo? Adelante. Bueno, pues pueden. Hay páginas en Facebook que ayudan, que hacen filosofía para niños, como la de Perla Terrazas y el CIFAE, que a veces van a escuelas y trabajan con niños la filosofía. También están, o sea, en lo personal, yo me ayudé con una app que se llama así Filosofía. Y te pone muchas cosas y entre esas cosas están los videos de Unboxing Philosophy, que a mí me gustan mucho porque son unos youtubers que te explican por medio de dibujitos, de muy entretenido, lo que es la filosofía y pues bastante fácil. O también pues los videos de Paz Pirradori, que están muy cool. Las películas también, como la de El Lorax, o la de Orton y el mundo de los quién. Son películas que te dejan, bueno, en lo personal a mí me dejaron pensando bastante. O también pueden, con los libros que les regalen, casi todos los libros creo que tienen alguna enseñanza que dejarnos. Y pues eso. ¿Luke? Pues cuando lean un libro, cuando vean una película, cuando terminen de ver un video, cuando terminen de jugar un juego o algo, pues que se pregunten cuando termine de leer y de ver películas y todo eso, qué es lo que está sucediendo ahí, analizar lo que nos trata de transmitir ese juego, película, libro o lo que sea. Muy bien, aquí les voy a leer algunos de los comentarios que nos están dejando. Antonio Delgado nos comenta, excelente tema, le gusta mucho la participación de los chicos. Norma los manda a saludar, Norma Gá, creo que se llama, así lo puso en un comentario. Y los felicita, niños, por su participación. Tenemos muchos comentarios que les mandan saluditos y que esperan la página. Ahorita se las dejo, no se preocupen, ahorita les dejo la página del canal de Ángela para que la visiten y se suscriban. Sin más, yo creo que este sería ya sería el final de la entrevista.
Niños, les agradezco infinitamente que me hayan aceptado la invitación, les agradezco que hayan tenido tiempo, sé que es Día del Niño, sé que tienen ya un día muy ocupado de por sí. Gracias nuevamente de parte mía, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Cuerpo Académico de Filosofía y todos los que nos están escuchando, muchas gracias por seguir la transmisión. Nos vemos más tarde, tenemos un conversatorio con egresadas de filosofía, los espero aquí a partir de las 4. Y pues algo que quieran decir, niños, ya para cerrar. Un saludito, algo especial. No sé, ya no tengo que decir. No, pues que se pregunten las cosas verdaderamente importantes, que no vean a la filosofía como algo raro, algo de niños raros, porque en realidad es muy normal y la hacen sin darse cuenta. Entonces, que se sigan preguntando y pues si tienen interés en que vayan a las páginas que les dije ahorita, como la de Perla Terrazas o el Sinfai, que ellas les van a ayudar. Muy bien. Ahorita les dejo aquí las páginas en los comentarios para que estén al pendiente. Y pues, feliz Día del Niño. Todos somos niños, aunque ya seamos grandes, tenemos una partecita así de niños. Entonces, pásensela increíble. Es viernes, es Día del Niño, ustedes ya saben. Esto es magia pura. Entonces, nos vemos más tarde. Hasta luego. Adiós. Bye.